situación en estos momentos, una persona herida. Yo lo voy a seguir atrás. Coronel, por favor, estamos en fase de investigación ahora. Supuestamente hirió un policía la persona. Eso sí, correcto. Está herido de bala la persona. Sí, señor. ¿Dónde fue un enfrentamiento, coronel? Ah, fui para ti. ¿Dónde pasó eso, coronel? Eso pasó en el colegio de ahí, de la principal, de la calle de Villa. ¿Está muy herido por el policía? No, el policía, ok, gracias. Gracias, coronel. Gracias. Sí, probarlo. ¿Cuánto impacto de bala tiene el cadáver? Al revisar el cadáver tiene múltiples impactos, tiene impacto de bala a nivel del hombro derecho, tórax anterior, izquierdo y derecho y posterior también. Tiene también herida de bala en muslo, rodilla y pierna. Aproximadamente 8 o 9 impactos de bala. ¿El nombre de él y si será enviado a patología? El nombre de él se llama Riquelme Doroteo. Será enviado al INACIS de San Pedro Macorís, ya que es una muerte violenta. ¿Con quién tenemos el honor? Doctor Cabrera, médico legista de aquí de la Romana. Gracias. Maestra, en cuanto al cadáver que se sella en la morgue, ¿lo puede decir? Vamos ahora a dirigirnos al lugar del hecho. Estamos investigando. Se trata del joven Riquelme Julián Doroteo, alias Chivita, el cual tuvo un enfrentamiento con la policía y resultó herido con varios impactos de bala y eso le causaron la muerte. ¿Lo van a enviar a patología forense? Sí, será enviado a patología forense. ¿Con quién tenemos el honor? Yalisa Candelario Río. Gracias.